Hoy es un video deportivo, yo no lo tenía planeado, pero bueno, dije, me tengo que ahorrar parte del video del otro, pero no es tanto eso, sino porque quiero hablar de unos temas. Aquí no es TV Chismes, no es una revista, no es una revista amarillista para hablar de Camila Sodi, que dicen que engaña al Chicharito, pero Chicharito está encendido, o que Justin Bieber tocó en el BBVA Bancomer de Monterrey y que Justin se cayó y que marcaron penal para Monterrey, no. Pasó algo ayer que me deja conmocionado, triste en ese aspecto, porque nuevamente se manifiesta violencia en el Pirata Fuente. Aficionados del Veracruz agreden a la afición de Tigres. Iñak lo dijo, 5.000 contra 300, no recuerdo muy bien, pero vamos por partes. Primero, noticias normales: goleó el Granada, Guillermo Ochoa recibió un gol, más o menos se vio una mejoría. Una noticia también fuerte es que se da a conocer probablemente que Yasser Corona no vuelva a jugar fútbol. Esperemos que sí, porque todavía faltan otros análisis, otros estudios. Ya muchas cuentas, varias redes estaban diciendo, no, Yasser ya se va, Yasser se va a retirar. El club de Tijuana, Miguel Herrera, han dicho, espérense tantito, todavía no. Vamos a esperar parte médica, vamos a ver cómo siente el jugador, también eso afecta mucho en la moral y vamos a ver si ya se puede regresar a las canchas. Recordar que el año pasado fue su mejor momento, tanto en la selección mexicana, estuvo a punto hace 2 años de coronarse con el Querétaro y pues metió un gol en la final sobre Marchesín. Bueno, Marchesín recibe cualquier gol, pero bueno. Más adelante hablaremos de eso. El Querétaro, hablando del Querétaro, enfrentará en un partido amistoso al PSV Eindhoven de Andrés Guardado y Héctor Moreno. Áviles Hurtado entra en planes de Juan Carlos Osorio para naturalizarse y estar en el Tri. Ya había dicho Juan Carlos que ningún extranjero merece un lugar, la selección que no sea un mexicano, que se ha partido la madre al final de cuentas. Todos vamos a ver si Áviles entra o no entra en este plan de Juan Carlos Osorio de naturalizarlo. Previas, América enfrenta a Chivas en el OmniLife. Se dice que ganaría a Chivas, se dice que ganaría el América. Todo puede suceder. Para mí, yo creo ganar a Chivas. Monarcas, que le urge ya despertar bien de la mano de Roberto Hernández. Enfrenta al superlíder el Toluca. Vamos a ver si el Toluca sigue o Monarcas sale avante en este partido. Otro partido llamativo, aparte de los de Monterrey Pachuca, ese Cruz Azul Atlas, que el Cruz Azul viene bien. Vamos a ver si por fin ya le gana algo en su cancha frente a su afición. Si no, muchos dirán, Gémez vino a vender humo y Gémez es un buen técnico, pero yo creo que fue un proceso lento el que van a tomar. Gémez tiene que tener respaldo. Cruz Azul nos puede seguir sacando técnicos y metiendo, porque ya a lo mejor este torneo no, pero el siguiente torneo estará involucrado de lleno en la porcentual. Vamos a hablar del Veracruz contra Tigres. Veracruz en el primer tiempo pues fue abatido, pero no recibió gol. Melitón tuvo un primer tiempo muy bueno. Iñak perdona una, vencido Melitón. Entonces ya en el segundo tiempo Iñak, Quiñones y Dam marcarían los 3 goles. Afición de Veracruz enojada, terminó el partido, se le avienta a la afición de Tigres. Esto es muy malo, esto está tachado, esto está horrible. Pero bueno, vamos a seguir hablando. Ya la afición de Tigres corría peligro, los jugadores de Tigres se dan cuenta y quieren ayudar y gritar, saquen que váyanse de aquí, váyanse. Y entonces Guiñac y el Tuca, ya saben cómo es el Tuca, incluso los policías, pues tuvieron que intervenir. El Tuca, más majadero que nada, Iñak es francés, lo serías en español, en HD, latino, español latino. Bueno, que dijo cagón en lugar de cabrón, pero eso no se le niega. Bueno, no podemos deducir, podemos deducir que lo que estaba diciendo. Entonces, Iñak, también episodio feo. Lamentablemente a Jürgen Damm le lastiman aquí esta parte del brazo, de la mano, le aventaban botellas, o sea, todos salieron perjudicados. Violencia, nuevamente los estadios. Tanto se decía que hay que estar unidos con México para que Trump se trague sus palabras y le estamos dando más argumentos. Entonces, yo creo que México está en mal en peor, pero bueno,
Tigres gana contundentemente. El Tuca y Guiñac, pues sí se alteraron bastante. Jugadores del plantel de Club Tigres salieron perjudicados. El actual campeón salió avante, pero también dañado, tanto en jugadores como en enojos, emociones y en sus aficionados. Yo creo que Tigres tiene que ver sus fortalezas, hacerse un FODA para ver si necesita algo, necesita atribuirse, cuáles son sus amenazas, fortalezas, todo eso, y demostrar que puede llegar al bicampeonato. Tal vez es lamentable lo del Tuca, lo de Guiñac, pero también se entiende que se justifica lo que está pasando, que la afición de Tigres corría peligro. Veracruz atacó a la afición. Pero son cosas muy malas lo que pasa en este fútbol. Esperemos que no se repita. Tal vez Veracruz, la afición de Veracruz estaba tensada porque estaba peleando por el descenso. Monarca ya había levantado, Chiapas viene bien. Y el maestro Reynoso tenía un fortín que era la casa. Entonces a lo mejor el 3-0 les dolió. Y es entendible. Es un juego y es un juego lleno de emociones. Pero tenemos que analizar que no por eso vamos a atacar a otra persona que no tiene la culpa, que estaba festejando bien un triunfo más. Pero se entiende la emoción, la tristeza, la rabia que tenía la afición de Veracruz. Siento que se van a salvar, pero no se puede seguir teniendo esto. El maestro Reynoso es un buen técnico. El Tuca también. Son de los directores técnicos que llevan más años, más de 10, dirigiendo en primera división. O sea, son técnicos experimentados y sabemos que estos técnicos sacan buenos equipos. Así es de que esperemos que no vuelva a pasar. Es entendible el sentimiento y el coraje de la afición de Veracruz. No los voy a tachar de algo que no son, porque les ganaron los colores y así es la pasión del fútbol. Pero no fue necesario llegar a esos límites nada más. No fue necesario llegar a esos extremos. Guiñac incluso les dijo, ojalá desciendan. Merecen estar en segunda. Pero no, eso tampoco es bueno. La afición de Veracruz espero que se haga una reflexión. Tal vez veten el Pirata Fuente en los siguientes partidos. Tal vez haya una multa nada más. No lo sabemos. Bueno, aún no se determina. Entonces esperemos que no pase a mayores, que no haya pasado cosas lamentables, nada de peligro. Que estas cosas desde la semana que pasó junto con lo de Yasser Corona es lamentable en el fútbol, ya que Yasser Corona, como dijimos, es un buen jugador. Incluso ya tuvo su Copa América y tuvo un torneo de ensueño hace 2 años con Querétaro. Entonces esperemos que no siga pasando estas cosas en los estadios. Y no a la violencia, prácticamente. Bueno, soy Daniel Velázquez Eloso y hasta la próxima.